Y así esta introducción te lo dice todo, Daniel. Estamos en comunicación con nuestro especialista en neurociencias, con Fernando Russo. Buen día, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Fernando. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, genial, genial, muy bien. ¿Allá cómo está el clima? ¿Bien? ¿Todo lindo? Mucho frío. Ah, ah, claro. Mucho frío. Ya arrancamos con el frío. Con sol, pero mucho frío. Ah, bueno, se nota. Disfrutemos, allá. Fernando, disfrutemos. Muy bien. Fernando, nos quedaste pendiente, quedaste en deuda con nosotros. Exacto. Por un tema que había que completar. Nos quedó trunco Vamos el tema. Con la parte 2. El tema de por qué no podemos dejar de lado el celular. Bien, perfecto. Como refuerzo de la primera parte, entonces habíamos quedado que se necesitaban un reclamo, una acción y una recompensa. ¿No? Sí. Estábamos hablando de estímulos, exactamente. Entonces, a raíz de esto, se crea, sigue como una solución a problemas, que tiene una forma mecánica de resolverlo. Es decir, se puede sistematizar. Si es una forma mecánica, se puede sistematizar. Que es, hay un estímulo más una respuesta que es igual a un aprendizaje. Entonces, Skinner no hablaba de un control de castigos, no hablaba un control de como digitando nuestros movimientos, sino que hablaba de un control usando la administración como factor selectivo. Es decir, cambiar el castigo por un control basado en refuerzos positivos. ¿Vamos bien? Ah, sí, bien. Entonces, dentro de esa vorágine, la Universidad de Stanford crea un laboratorio de tecnología persuasiva. Ya el modelo de Skinner se cambia hacia lo que se llama luego el método FOB, que es el director de este laboratorio de tecnología persuasiva. ¿Y en qué se basó para empezar esta implementación? Es que en una investigación que él hizo, sus estudiantes pasaban más tiempo trabajando en un proyecto de la universidad si lo hacían en la misma computadora que antes habían terminado un proyecto con éxito. Entonces, se empezó a cambiar, se empezaron a introducir fórmulas de persuasión a una relación persona-máquina. Ya no estamos hablando de animal o persona, sino ya empezamos a introducir la tecnología en todo esto. Se comienza entonces a desarrollar aplicaciones interactivas. Este método se llama captología, que es la ciencia de usar computadoras como tecnología de persuasión. En principio, todo esto empieza con un fin social, intentando mejorar la calidad de vida de las personas, como puede ser mantenerse en forma, dejar de fumar, gestionar las finanzas de forma adecuada, estudiar de forma eficiente. Y esta nueva ciencia, Captology, genera y sigue generando millones de dólares a varias empresas. Se la iban a perder. Exactamente, pero ¿qué pasa? Empieza a ayudar poco a las personas a dejar de fumar. Sí, lo que arrancó con algo positivo, luego se va transformando en una ingeniería, como hablamos, ¿sí?, de la atención. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el modelo de FOC del comportamiento se basaba en implementar un hábito de manera efectiva, ¿sí?, que tenían que ocurrir tres acciones al mismo tiempo. Una motivación, una habilidad y la señal. Esto quiere decir que tenemos que querer hacerlo, tenemos que poder hacerlo, y tiene que haber en el camino algo que nos impulse a hacerlo. Cuando la motivación es muy grande, nosotros podemos hacer cosas extremadamente difíciles. Debemos colocar las señales, es decir, estos activadores, en los momentos y en los sitios adecuados. Ahora, ¿qué lo llamamos motivadores? Hay tres motivadores. La sensación, que es placer-dolor, que esto es instintivo. Estamos hablando de neurotransmisores como la dopamina, glutamato, cortisol, serotonina, que esto ya venimos nosotros hablando bastante de todo esto. ¿Sí? Hay una anticipación también como motivador, la esperanza o el miedo. Negociamos una molestia o dolor puntual para evitar otros más grandes.
Y sobre todo, un motivador muy profundo es pertenencia, aceptación o rechazo social. Enorme. Entonces, la necesidad de ser aceptados, y este es el motivo fundamental de las redes sociales y de las aplicaciones de mayores éxitos que nosotros conocemos. Entonces, el mayor motivo que impulsa a millones de personas a descargar aplicaciones e instalarlas, y esto tiene un nombre, que se llama el síndrome FOMO, que es el miedo a estar ausente. Fear of missing out. ¿Estamos? Como segunda acción, habíamos dicho que en primera instancia eran los motivadores, estos tres que yo les acabo de enunciar. Luego estaba la habilidad, es decir, la herramienta tiene que estar a mano y fácil de usar. Cuantos menos pasos yo necesite y menos obstáculos, mejor. Las plataformas amigables. Exactamente, por eso las aplicaciones se bajan directamente al escritorio del celular. Yo no tengo que automáticamente después hacer nada para encontrarlas y utilizarlas. Y sobre todo, luego la parte fundamental, pues la señal, que es el desencadenante. Y ese desencadenante es el icono que nosotros vemos en el celular. Y eso se utiliza como un gatillo para poner cosas que antes no estaban en nuestro radar. ¿Y esos gatillos cuáles serían? A ver, vamos a hacer este ejercicio juntos. ¿Cuáles son esos gatillos que utilizan las aplicaciones, esas señales de no, me tenés que usar? Te ha llegado alarma, una notificación, por ejemplo. Aviso, la campanita, todos esos son activadores de masa. Claro. Mensajes, actualizaciones, correos, likes sin ver. Entonces, todo en las notificaciones, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que todo es importante, todo es urgente, o que todo podría serlo. Todo lo que me llega, todo es urgente, todo es importante. ¿Sí? Y acá es donde nosotros hablamos de refuerzos de intervalos variables. Ahora, ¿qué pasa si yo nunca recibo ningún tipo de notificación? Existe ese miedo a quedarme aislado. A no enterarte, a que nadie te registre. Nadie me tiene en cuenta. Nadie me manda un mensaje. En WhatsApp no me llega ningún mensaje. ¿Qué pasa? ¿Dejé de existir? Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, estas pequeñas notificaciones son refuerzos de dopamina. Y fíjense que noto curioso. No hay no me gusta en las redes sociales, ¿sí? Ni en las aplicaciones. Sí. Con lo cual siempre recibimos recompensas y no castigos. Esto viene, es lo que le vengo comentando, desde refuerzo de intervalos variables, desde la recompensa. ¿Sí? Entonces, una vez que ingresamos a la aplicación, nos aparecen un montón de burbujas en rojo, que yo tengo que ver qué es lo que es eso, porque si está en rojo, el rojo es un activador, es algo importante. Sí, sí, claro. Y entonces, con tan solo controlar cuándo y cómo damos a las personas esas pequeñas dosis de dopamina, podemos llevarlos a usar una aplicación un par de veces a la semana o decenas de veces al día y millones de veces a la semana. Me siento una marioneta. ¿Qué querés que te diga? Claro, sí, sabés que sí. Entonces, fíjense, desbloqueamos el celular una media de 150 veces al día y no sabemos por qué. Sí, solo para ver si hay algo. Si hay algo. Y fíjense, Hastings, que es el fundador de Netflix, dijo, competimos por el tiempo de las personas. Nuestra competencia no es HBO, nuestra competencia es el sueño. Claro. Entonces, el mismo diseño de Pop se utiliza para Netflix. Termina un episodio, automáticamente empieza otro. El activador, me puedo sentir aburrido. Termina el episodio y la motivación es alta. Quiero seguir viendo qué es lo que está pasando. La habilidad para yo seguir viendo es nula, me aparece automáticamente. No, yo no tengo que hacer nada. La plataforma solo, llamáis en tantos segundos, empieza el próximo y empieza. Yo no tengo que hacer nada. Y la satisfacción, el refuerzo positivo, es inmediato. ¿Sí? Entonces, lo bueno de todo esto es que vos decís, bueno, pero entonces no tenemos el libre albedrío. Bueno, sí, nada más que cuesta. Y para poder tener libre albedrío, tenemos que conocer esto. Si no, seguimos cayendo en
comportamientos biológicos. Acá no hay nada en lo cual nosotros tengamos que sentir vergüenza, sino que está diseñado para que esto suceda. Sí. ¿Sí? Pero nos sentimos como ratones de experimentos maliciosos de empresas, de multinacionales. Sí. O de cerebros, ¿viste? Que maquinan ahí, todo ahí, eso. Ahí es donde empezamos con cuál es el fin, si es noble, qué nos pasa a nosotros. Miren, hay como una industria, que esto yo le dije, como es la ingeniería de toma de decisiones, la economía de la atención y todo esto. Bueno, hay muchas personas que también dentro de ese mercado, dentro de eso, ¿qué ha pasado? Se empiezan a sentir como un poco responsables de toda esta vorágine que nos está pasando. De los monstruos que crearon, ¿no? Exactamente. Mm. Entonces, ellos mismos luego se van de las empresas y empiezan a desarrollar otro tipo de aplicaciones donde, por ejemplo, hay aplicaciones que te ponen directamente el celular en blanco y negro. ¿Para qué? Para que los reforzadores, que son los colores, no te terminen llamando precisamente la atención y que caigas en el qué es lo que me estoy perdiendo. Entonces, fíjense que la gama cromática generalmente de la mayoría de las aplicaciones corren por los mismos sí, parámetros. Claro. Y, ¿sí? Son todas más o menos, van entre un azul, blanco, rojo. Fernando, viste que justamente hablando de eso de los colores que vos decís, viste que no hay, creo que no debe haber pediatra en la Argentina que no te diga no le podés dar el celular a un bebé hasta los 2 años de edad, por lo menos, entre los 2 y 3 años. Porque dice que eso también los afecta. Sí. Bueno, en realidad tanto, más evidentemente cognitivamente, ¿por qué? Porque, a ver, también desarrollamos poca tolerancia a la frustración, porque es todo recompensa. Y la sociabilización y conectarte con el entorno genera que experimentar frustración, perseverancia, si esto no me sale. Los chicos cuando tocan el piso y juegan con las manos, luego se los llevan a la boca, y esta textura, y esto pincha, y esto no. Bueno, es conectarse con el medio ambiente, la tecnología también te abstrae de todo eso. Ya no experimentás. Claro. Y yo a un chico de 2 años o 1 año ya le estoy dando el celular, ¿qué es lo que termina pasando? Es una forma, se queda sentado y está todo el día, entonces no explora. Podría desarrollar o tener inconvenientes en toda la parte de motricidad, que sería la parte de levantarse, caerse, levantarse, caerse, empezar a experimentar, caminar. Entiendo. ¿Sí? O sea, claro. Vamos por ahí, aparte de todos los problemas oftalmológicos que acarrea todo esto. Claro. Y en el adulto también, porque la luz del celular simula una luz que segrega determinados neurotransmisores que nos hacen que no pueda activarse el sueño. Por eso tienen un modo sueño. Entonces, exactamente, entonces podés bajar el brillo. Bueno, digamos, está todo dado para que nosotros sigamos teniendo el por así control. Decirlo, el poder, el control. Ahora, cada vez es más difícil, cada vez tengo que ser más consciente de todo lo que a mí me está rodeando. Y volvemos al punto inicial cuando venimos con todo este tipo de conversaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenga que estar constantemente estando en un grado de foco muy grande para yo poder tener el control o percibir que tengo el control. Es mucho gasto de energía. Tengo que estar muy consciente todo el tiempo. Y el cerebro lo que quiere es automatizar. Ahorrame energía. No estemos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos jugando con todo esto. Lo que pasa que es difícil. Ustedes imagínense que hay toda una ingeniería montada desde la conductividad. Sí, estamos hablando de Fox, estamos hablando de Skinner, estamos hablando de estímulos, respuestas, aprendizajes. Hey, como que es mucho para los de la calle, ¿no? O sea, es como que
tenemos que estar muy atentos todo el tiempo de qué es lo que a mí me está pasando, cuando encima yo también tengo mis problemas diarios. Totalmente, totalmente. ¿No? Igual, quedémonos con el vaso medio lleno. En tanto, tengamos posibilidad de ser de tomar conciencia y de elección, todavía tenemos una luz de esperanza. No somos máquinas. Seguro. Y ahí está. Bueno, hablando de máquinas, perdón, me voy de tema. Ustedes fíjense que ya ahí empiezan a aparecer las primeras investigaciones donde no se sabe cómo empieza a ser el comportamiento de la inteligencia artificial. Ya empiezan a aparecer los primeros, es decir, hay cuidado con seguir alimentando y educando a la inteligencia artificial, porque llega un momento, y que ya está pasando, vamos por detrás de lo que se va generando. Claro. ¿Y qué pasa cuando vos vas por detrás de lo que vas generando? No tenés el control. Claro. Por eso ayer Elon Musk y toda la cúpula de Twitter, entre otros, Facebook, salieron a pedir que frenemos un poquito. Sí. Este entusiasmo Facebook hace 3 años tuvo que desinstalar su sistema de ingeniería artificial, de inteligencia artificial, porque el idioma que ya estaban hablando entre la propia inteligencia artificial no conocían qué era lo que estaban hablando. Con lo cual, aprender ese idioma iba a llevar muchos años. Con lo cual, ya estaban algunos años demorados para comprender qué es lo que estaba pasando. Entonces, desconectaron ese proyecto y estaban estudiando qué es lo que pasó para poder comprender. Entonces, la tecnología y el avance de la tecnología nos está brindando muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades. Pero bueno, tenemos que ser cautos y toda innovación y todo avance siempre es positivo. Bien. Gestionado adecuadamente, ¿no? Claro. Por supuesto. Fernando, como siempre, bueno, un placer y quedamos a la espera de ¿con qué nos vas a sorprender el jueves que viene? ¿Con qué te venís? Bueno, dale, así será. Te agradecemos mucho, Fernando, como siempre. Un beso grande y que terminen muy bien la semana. Y